Bienvenidos a Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Sergio y yo soy Francisco y en este episodio vamos a tratar desde dos puntos de vista pues bueno, bastante diferentes la integración de las fechas en nuestros sistemas GTD. Como sabéis, Sergio es usuario de Google Calendar y Google Tasks. Y es más que conocida su recomendación de incluir las fechas que no van a cal en calendario en la redacción de las siguientes acciones. Por otro lado, yo soy usuario del calendario de Apple y de Things, y cada vez que me encuentro una fecha objetiva que no va al calendario, la registro en la opción de fecha de inicio o fin que el software me ofrece para cada siguiente acción. Bueno, pues vamos a ver cómo tratamos estas posibilidades cada uno y los pros y los contras de, de, de nuestras configuraciones ¿no? para cada tipo de fecha y. Y cómo lo reflejamos en el software, qué software específico utilizamos para cada caso, y etcétera, etcétera. ¿no? Pues venga, podemos comenzar, por ejemplo, por, por aquellos recordatorios que tengan una fecha de inicio, que tengan también una fecha de fin, una fecha de vencimiento, y además que estas dos fechas que coincidan en el mismo día y con hora. Es decir, que, que tengan un momento concreto. ¿eh? ¿Qué herramienta utilizamos? ¿Qué pros y contras vemos? A ¿Cómo lo hacemos? Y todo esto. Entonces, venga Francisco, a ver, cuéntanos cómo lo haces tú en este caso concreto. A ver, con fecha de inicio, fecha de fin en el mismo día y con hora, yo el, en el calendario solo, solo meto los eventos. Eventos e información. Lo que son reuniones, citas médicas y demás. Lo demás, va, que serían la, las siguientes acciones, van a Things. Yo le pongo una fecha de inicio, la fecha de vencimiento, y si tiene hora, pues comienzo la nomenclatura de la siguiente acción con la hora de, de inicio. Vale, le pones la fecha de inicio y fecha de fin. Eh, entiendo que, que no en la redacción, sino en, en, con la propiedad que tiene Things, puramente exact para poder meterle. Vale. Exactamente. La, cuando tú, en el que conozca el programa, cuando tú um, utilizas el atajo de teclado en el aclarado. Uh, redacta la acción... y con el tabulador vas pasando por distintas opciones. Una de ellas es para colocar la, la siguiente o el elemento que sea en, en una determinada lista. Y si sigues haciendo um, clic en el tabulador, pues te va pasando por opciones, una es eh, cuando, que en este caso sería la fecha de inicio, y otra sería vencimiento. Y, y le pongo, pues en este caso le pondría una, otra. Y en la redacción de la uh, del elemento le pondría la, la fecha al principio. Mm. Así, así es como lo, como lo hago yo. Muy bien. Bueno, ¿y qué, qué crees que te aporta? ¿Qué ventajas crees que te aporta hacerlo de esta manera? Pues primero que, el, que tengo el, el calendario muy despejado. Y después yo a la hora de, de ejecutar, lo que comienzo siempre, eh, siempre decimos el orden que hay que seguir a la hora de, de ejecutar. Pues primero es el calendario, después las siguientes acciones que tienen vencimiento. Eh, entonces yo mm, me voy a un solo sitio, que es la, la vista hoy de la herramienta, que, que tanto se ha hablado de ella en capítulos anteriores, Pablo comentó mucho. Entonces ahí tengo de un vistazo toda la información relevante del calendario, de vencimientos y de cosas que, que se activan hoy. Solo necesito una herramienta a la hora de ejecutar, o sea, no tengo que abrir el calendario. Abro sin, me voy a la lista hoy. Y ahí está todo. Vale. Bueno, para que quede claro para la gente que no conoce Things en concreto, eh, Things sincroniza, se conecta al calendario, por decirlo de algún modo. Omnifocus también lo hace y yo creo que hay más herramientas por ahí que lo hacen. Sí. Y entonces en esta vista de hoy, pues te muestra, aparte del material que tengas en Things, que tenga de algún modo la fecha de hoy, te muestra todos los eventos del calendario que tú tengas en, en tu calendario, ¿no? Para hoy. Y al estar conectada, pues te lo muestra ahí. ¿Tú cómo lo haces, Sergio? A ver, en este caso concreto yo pongo los recordatorios en el calendario. ¿eh? Yo utilizo Google Calendar y lo que hago es poner un, un recordatorio de un evento de todo el día. Eh, yo qué sé, por ejemplo, llamar a tal persona para lo que sea, a las 11 o entre las 11 y las 12 o lo que sea. Yo ¿no? pongo en la descripción lo que cualquier tipo de información relevante que me ayude a saber qué es lo que tengo que hacer y cuándo un evento por ejemplo pues cita en el médico y, y entonces aquí sí que utilizo la, la propiedad de, propia del calendario de ponerle su franja horaria no a las once y media pues de once y media a doce y media o el, el tiempo que yo estime pues lo bloqueo pero aquí sí con la fecha con la fecha que permite poner el calendario para que se coloque automáticamente en su, su bloque en, en su lugar no tal como se ordenan eh, no sé reunión con tal persona para X tema, pues pongo el lugar donde sea, si es una reunión presencial, la plataforma online, si es una plataforma online, el enlace si lo tengo y por supuesto la hora, tal como me la pone el calendario. O sea, eventos de todo el día, eh, solo lo que son recordatorios, no tengo que reservarme un bloque de tiempo, sino que es algo que tengo que hacer en un momento determinado o, a, o a una, en una franja horaria determinada, pero pero abierto, podríamos decir. Es decir, no es un tiempo que me bloqueo porque tengo que estar en el médico, por poner un ejemplo, sino que, que es algo que tengo que hacer pues, entre las 11 y las 12 o, o lo que sea, pero, pero en cualquier momento de ese, de ese bloque, ¿no? Y... Yo, sí, perdón. Me acuerdo, pero... te, me acuerdo cuando yo empezaba con, con todo esto de, de tener algo más claro GTD y, y siempre pensaba lo mismo. Cuando algo va al calendario no se le pone contexto y la, la pregunta iba encaminada por, por el tema de que tú has dicho que tienes, por ejemplo, tengo que estar a las seis en una reunión, imagínate, en, en Gijón, en tal calle. Sí. Vale, tú sabes, eh, si, si tú te haces la pregunta esta del contexto, dices, claro, es que tengo esto me esfuerza a que yo esté a esta hora en esta calle. Si hay claro. un sitio donde tú tienes reuniones habitualmente, quizás tengas un contexto con ese mismo nombre o con esa misma dirección. Pero como está en el calendario y es lo primero que se repasa al, a la hora de, de ejecutar, pues eso te fuerza a acudir a un contexto. Sí, claro, claro, por supuesto. Eh, a, a ver, em, el factor limitante que supone un contexto pues es, es muy útil para que tú veas los recordatorios que tienes ahí en el momento que te interesa verlos no en un caso como este que es una cosa que tienes que ver un día específico porque además comienza hoy finaliza hoy es decir es para hoy y tiene una hora y, y sobre todo si tiene una hora vamos pero incluso si no la tuviera vale y es para hoy pues bueno más limitante que lo que es el contexto en sí es que es hoy entonces a ti lo que te interesa es ver esto hoy no entonces, bueno, es bastante de sentido común, vamos a decir, que su sitio sería el calendario porque, porque es cuando lo necesitas ver, es algo que te limita más el contexto mismo. ¿Mm? Vale, yo, yo en este caso, si lo, si lo tengo metido en una, en una lista de contexto, lo que pasa es que la, la siguiente acción, en este caso, como es algo que, que ya hemos decidido que requiere acción y que... Pues tiene su, su fecha de vencimiento y, y su hora, o sea que lo, lo estoy metiendo todo, incluyéndolo en el contexto que quizá no sería necesario si estuviera en el calendario, pero yo lo tengo que colocar en algún sitio para que no esté por ahí por fin desamparado la siguiente. Sí sí esa. sí claro muchas veces esto es pues eso limitaciones del software etcétera etcétera. Bueno pues vamos a por la siguiente. Eh, recordatorios que tienen una fecha de inicio y que tienen una fecha de fin un vencimiento que es en el mismo día también pero en este caso pues no tiene hora es durante el día tú cómo lo tratas francisco vale esto es, es fácil igual al calendario solo mando los eventos y la información aquí el, el típico ejemplo de evento de información es el cumpleaños el típico calendario de cumpleaños que te da la información de que tal amigo o tal familiar cumple años ese día. Mm. Que el calendario es un magnífico disparador de capturas para, para felicitar a, al personal. Y después a Zins hago exactamente lo mismo que hacía en el caso anterior, pero sin ponerle la hora delante de la redacción. Mm. Con lo cual lo tengo en la vista de, de hoy. Eh, como tiene. En eh, su contexto, y lo hemos hablado, va, va a su contexto porque en algún lado tiene que estar. y Lo puedo ver en los dos sitios, pero en la lista de contextos no tiene sentido que lo vea. Vale, muy bien. Yo... yo sí, perdona, ibas a añadir algo. Preguntarte que, que esto es carne de cañón para que tú me digas que estos son para ti eventos de todo el día, ¿verdad?, Sí, sí, claro. Yo esto, pues como en el caso anterior, es muy similar. Yo esto lo pongo en el calendario como un evento de todo el día. Y ya está, sin más. Yo a, lo, a los eventos de, de todo el día del calendario, a mí lo que me pasa es que, excepto en la, en la vista agenda, que, que casi todos los calendarios tienen que, que muestran todos los eventos uno detrás de otro, en el resto de vistas, ya sea uh, la, la semanal o, la, o incluso la diaria, me agobia mucho ver antes de que comience el día un montón de, de bloques ahí, pla, 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 uno debajo de otro, que da las, como, como están arriba da la sensación, de, de yo tengo que hacer todo esto antes de que comience el día, no, eso es para todo el día, pero te peta bastante el calendario, sabemos que la vida es así, pero visualmente a mí me, me agobia un poco, entonces prefiero tenerlo un poco más, más liviano, aunque sea autoengañarme. Sí, a ver, yo para hacer honor, la verdad también tengo que decir una cosa. Yo, mi calendario, no soy una persona que tenga el, el calendario particularmente petado, habitualmente. Entonces, bueno, no me genera ruido. Tengo que añadir que además, lo que estás comentando sobre la vista de agenda, yo veo mi calendario en la vista de agenda durante el 95% del tiempo. y Yo siempre lo miro así. Salvo en situaciones concretas, días que lo tenga muy, muy lleno y me interesa cambiar de vista para ver el día por bloques, etcétera, etcétera, pero pero hay muchos días que ni siquiera lo consulto así. Es decir, yo lo tengo en, vis en vista agenda de forma predefinida, por decirlo de algún modo, y es como lo consulto. Uh -huh. Bueno Una sí. una pregunta ya uh, práctica. Tú utilizas Google Calendar y sí. Google Cal Calendar si ¿sí tiene esa opción por defecto pero por ejemplo en el calendario de, de Mac no la tiene entonces hay un un truco para que eh, lo, los oyentes que, que lo utilicen que quieran verlo así desde el Mac que en la en la esquina superior derecha en la pestaña buscar creo que era poniendo comillas comillas se te abre eh, la vista en una en una esquinita se te hable la, la vista de agenda con todos los eventos. Eh, bueno, bien. Un, un truquillo porque a mí es que no me, me, me pasa como a ti. L lo abro así en grande cuando quiero meter algún bloque o, o ver algo a más. Pero por lo demás, cuando lo he utilizado, me gusta más la vista de agenda que, que las demás. Bueno, pues. Usuarios, usuarias de Mac, ahí tenéis el, el truquito. Yo os dejo otro para no ser menos, que es que os paséis a Google Calendar. Y lo tenéis más fácil. Pero bueno, vale, bromas aparte. Eh, una puntualización, eh, se me ha acabado de ocurrir ahora sobre la marcha y me parece que es que es importante. Siempre eh, estamos hablando de eventos o de recordatorios que son puntuales. ¿Vale? Esto que quede claro. Es decir si existe una recurrencia, es posible que tanto Francisco como yo no lo tratemos igual. Es decir, podría estar en un checklist semanal, podría estar en un checklist diario, podría estar, vale, simplemente que, que quede claro que esto, pues el, los ejemplos que estamos tratando para decir dónde lo, dónde lo colocamos, dónde lo organizamos, pues, pues se basan en, en recordatorios que tienen un carácter puntual, no recurrente. Vale, pues vamos a por la próxima. Fecha de inicio y fecha de fin. Vencimiento, ambas también, pero en diferentes días. Es decir, eh, algo que comienza el lunes puedes ejecutar a partir del lunes, pero que no, que, que la fecha de fin no es el lunes mismo, sino que es por ejemplo el miércoles o el jueves o la semana que viene, cuando sea. ¿Cómo lo tratas? Vale, aquí hay tres, tres cuestiones. La primera, al calendario, lo mismo, solo los eventos y la información. Los eventos puede ser un, un congreso. ...al que asistas que dure varios días... ...y tú quieras tener esa información de que... Eh, oye, que de... ...de martes a viernes... ...voy a estar en, ...se va a celebrar el congreso... ...o información del tipo de... ...del 1 al 15 del mes que viene... ...estoy de vacaciones... ...a mí me encanta poner mis vacaciones en el calendario... ...porque sí. tengo tan poquitas que... que me gusta verlas... Sí. De, Después, en, en Things, mmm, pasa cuando la, cuando la fecha de inicio y la fecha de, de fin son en distintos días, pasa una cosa. Cuando tú le pones una fecha de inicio a algo, lo que consigues es que no te aparezca en tus listas. Realmente es como si lo tuvieras incubado en el archivo de seguimiento o, o algo así, que tiene es oculto y en un momento dado... Uh, cuando llega la fecha de inicio En fin, en la vista hoy Se te pone, te salta Una especie de pop-up amarillo Y te dice, hoy Se activa esto Eso um, No es muy GTD Entonces yo lo que Lo que suelo hacer cuando empieza Una, una siguiente Acción Bueno, lo primero que hago es aclarar cuando se me enciende el, el amarillito este y salta algo Que se activa, lo primero que tengo que hacer es reevaluar si sí, eso, lo tengo que volver a aclarar, porque era una posibilidad. Las cosas cambian con el tiempo y, y si yo dije que, que ya podía empezar a hacer la renta en tal plazo, pues el proyecto empieza renta del año, no sé cuánto, firmado digitalmente, que sería como yo lo, lo pondría, uh, pues puede que esté o puede que me haya librado de hacer la renta ese año. Entonces lo primero es reevaluarlo. Perdón, una vez un reevaluado mm, su tratamiento normal, en fin, con su fecha de, mm, de vencimiento a su contexto y sobre todo quitarle en la opción eh, que te aparezca en la vista hoy. Ya no, ya no te aparece más. Si le quitas eso, ya no te aparece más en la vista hoy hasta que llegue su fecha de vencimiento. Te aparecerá en su contexto correspondiente o en su sitio correspondiente con una fecha de vencimiento que la diferenciará del resto de elementos que haya en esa lista. No sé si me, si me he explicado bien. Sí, sí, sí. Una puntualización breve sobre el tema que has comentado del, del pop-up, que dices que no es muy GTD. A ver, yo esto para, para gente que nos escucha y quitarles un poco de presión también, decir lo siguiente, el pop-up no tiene nada de malo tampoco desde el punto de vista de GTD. Lo que... Eh, lo que tiene de malo es que tú confíes en la notificación en lugar de confiar en revisar, ¿vale? Es decir, si tú revisas tus listas cuando las tienes que revisar y tú eso, este pop-up o no, lo vas a ver, pues que el pop-up esté ahí porque Zins lo pone, pues tampoco tiene ningún problema, ¿vale? El problema es depositar tu confianza en que te va a saltar ese pop-up y entonces no revisar lo que debes revisar. ¿eh? Entonces, cuando se dice que esto es malo, se dice desde este punto de vista, no, no desde otro. Vale, comentar que eh, antes hemos estado hablando de, de cosas que tenían fecha de inicio y fecha de fin en el mismo día o en días eh, uh -huh. distintos lo que lo que estamos hablando. Todo lo que tenga fecha de inicio o fecha de fin, de fin en, en la herramienta Things, yo lo reviso en el calendario futuro en una sección que tiene la, la herramienta que se llama Programadas, que te muestra uh -huh. con más detalle eh, el calendario o una semana vista, con mucho más detalle, de lo que tú tienes en tu calendario y de los elementos que tengas en tu sistema que tengan fecha de inicio o fecha de fin, o las dos, te muestran cuándo empieza y cuándo termina, y después con un grado un poco más comprimido. Y, y con letras más pequeñitas, pues te pone el resto de, de eventos a, a un poco de más largo plazo de una semana. Entonces ahí es donde eh, realmente tienes que, eh, que ir a revisar para no estar dependiendo de ese pop-up amarillo. Creo que es lo que tú haces referencia, ¿no, Sergio? Sí, claro. Eh, a ver, tú lo que ves en CINS en realidad es tu calendario. Es decir, tú, tú en esa vista de programado ves. En realidad, lo mismo que yo veo cuando miro el Google Calendar, cuando lo quiero mirar a futuro. Uh -huh. Entonces, sí, a eso, a eso me refería. Me refería a que, a que bueno, que lo que son pop-ups, lo que son alarmas, lo que son cosas de este tipo, en la mayor parte de, de los casos, con horrosas excepciones, son, son perjudiciales para una persona que quiere adquirir los hábitos para aplicar GTD cuando tú lo que confías es en ese pop-up y no confías, pues. En, hace que no revises quiero decir tener ese pop-up pues lo que lo que motiva es que te dé la confianza suficiente para evitar revisar las listas esperando a que cuando llegue el momento oportuno pues te va a saltar no porque eso eso además es una práctica muy peligrosa porque entonces te puede parecer suculenta y pasarte el día recibiendo pop-ups a todas horas y no revisar tus listas que es lo que realmente deberías hacer no yo me refería más desde ese punto de vista Perfecto. ¿Tú bueno, cómo lo haces, Sergio? Pues aquí estábamos hablando en distintos días. Bueno, pues yo me pongo un recordatorio en el calendario en el día de inicio. Entonces, esa información que yo me pongo ahí, pues puede ser, yo qué sé, del tipo. Eh, hoy se ponen a la venta las entradas para el evento X no en, en fecha 10 del 11 del 21, por poner un ejemplo. O. Ya puedo pedir cita para lo que sea, y, y entre paréntesis me pongo finaliza el plazo el día, pues 10 del 11 del 21, por ejemplo. Me pongo un recordatorio el día que se inicia para, uh -huh. para verlo ese día, tenerlo claro, como un evento de todo el día, de nuevo, y en él, en ese, en ese, en esa información que yo me pongo ahí, hago explícito también que existe una fecha de vencimiento. Si yo lo ejecuto ese día, pues ejecutado está. Eh, o, o descartarlo incluso vamos pero quiero decir si yo hago lo que tenga que hacer con él en ese día pues ya está listo y si no lo hago pues lo que hace es entrar a, a, a mi sistema en google tasks pues pues con lo que sea no en forma de segmentación con su vencimiento en forma de, de en la forma que sea entonces bueno aprovechando esto voy a voy a hacer un mini paréntesis también para decirle bueno yo a veces en, en Telegram, en alguna ocasión, he explicado cómo hacía algunas cosas, quizá un poco de forma diferente a esto. Ya no lo hago, y voy a explicar por qué. Yo hubo. hubo un tiempo en que, por ejemplo, utilizaba, en lugar de eventos de todo el día para algo que quería ver hoy, pues utilizaba, por ejemplo, las tareas de Google. Tú cuando, cuando vas a hacer algo en, en Google Calendar, en la en la web desde el ordenador, tú cuando vas a añadir algo le das al más que tiene, te permite la opción de crear un evento, de crear una tarea, de crear un recordatorio, etc. Yo hubo un tiempo en que esto lo estuve haciendo con una tarea, en lugar de un evento de todo el día. ¿Por qué? La única diferencia es que te permite tacharlo. Bueno, lo estuve utilizando un tiempo, no está ni mejor ni peor, está bien. Dejé de hacerlo básicamente porque como ahora uso Google Tasks, tengo que tener una lista dedicada porque esos recordatorios se van ahí. Es decir, tienen, tienen, una, tienen que tener una lista. Hubo otro tiempo que también utilicé los recordatorios básicamente para el ejemplo que estamos tratando ahora. Es decir, algo se inicia el lunes y tiene una fecha de vencimiento el miércoles. Entonces yo lo añadía como un recordatorio. ¿Qué ventaja me aportaba esto? Pues la ventaja que me aportaba es que yo el lunes me aparecía en el calendario. Pero si yo el lunes mismo no lo tachaba, no tenía que hacer nada con eso porque se pasa automáticamente al martes. Y si el martes no lo tacha, se pasa automáticamente al miércoles, hasta que lo taches. ¿vale? Eh, es cómodo desde el punto de vista de que te evita microgestión, por decirlo de alguna manera, pasar ese recordatorio de un sitio a otro. Eh, necesario, por supuesto, que si vence como es este caso, pues que indiques en la redacción que vence para que esto no esté pasando de un día para otro y no te des cuenta de que de que llega el miércoles y no lo hagas, ¿no? He dejado de hacerlo también, lo trato, si no lo ejecuto el primer día, pues me lo paso a mis listas, básicamente porque estar utilizando tareas, estar utilizando recordatorios, estar utilizando eventos de todo el día, al final aunque estuve utilizándolo un tiempo y, y me amoldé a, a, esa, a esas prácticas. En cierto modo, seguía suponiendo una carga para mí. Es decir, tenía que estar pensando eh, en características concretas que tenía eso que yo quería poner ahí para ver cómo lo ponía. ¿no? Y al final creo que me aporta menos que me, que me resta. Vale, entonces, ahora utilizo únicamente ya los eventos de todo el día. Lo hago siempre igual y no tengo nada que pensar. Voy directamente. Las excepciones muchas veces son la madre de, del cordero con este tipo de cosas. Acabas metiendo la pata. Y, y prefiero ir a lo simple. ¿vale? Y, y ya está. Entonces ahora lo hago siempre así. A, a ver si te he entendido, Sergio. Con, tú entonces no pones... En este tipo de eventos tú no utilizas ni, ni un evento único que dure varios días. No, ni un evento al inicio que te marque el, el pistoletazo de salida y otro al final. No. Vale. Yo utilizo uno para el inicio. Me pongo ahí la información de que a partir de hoy puedo hacer esto. Y cuando aclaras eso, irá a tu sistema con su, re, su vencimiento en su redacción. Eh, sí, efectivamente. Si no, si en el mismo día no hago lo que tenga que hacer con ellos ya lo que sea. Pues pasa a mis listas, pasa a mi lista por contexto, pasa a donde tenga que pasar. Eso vale. es. Vale, llama la atención que, que le des prioridad en el calendario a la fecha de inicio sobre la fecha de vencimiento, que en teoría es la que a todos no, nos enciende las alarmas. Pero claro, yo entiendo que lo utilizas como un, un archivo de, de seguimiento y cuando tú reevalúas, no por la fecha de vencimiento porque puede que incluso. Oh, ese elemento no tenga sentido cuando tú lo veas y lo elimina directamente. A ver, las fechas de vencimiento en el calendario, eh, hablamos de supuestos en que la fecha de inicio y de vencimiento no es la misma, es decir, que no es algo que tengas que hacer hoy. Pero las fechas de vencimiento en el calendario son, son mera información, pero tú esa información no la ves hasta el día que vence. Entonces, eh, para mí, en mi caso, es información prácticamente irrelevante. Es decir, eso no es verlo cuando lo tengo que ver, o cuando necesito verlo, o cuando me conviene verlo. A mí me conviene verlo a partir de cuando puedo empezar, para saber que ya lo puedo hacer, y me conviene verlo durante todo el plazo que yo tenga hasta el vencimiento, para manejarlo como una opción más a la hora de ejecutar. Si yo no lo veo en esos momentos, si llega el inicio y no me entero de que ya lo puedo hacer, o durante el plazo que, que, que tengo ese recordatorio vigente, vamos a llamarlo de alguna manera, que puedo ejecutar, no lo veo y cuando me encuentro con él es el día que vence, pues, pues ya no tengo más remedio que hacerlo ese día, ¿no? Claro. Y, y es una situación un poco desagradable haber tenido eso por ahí pululando una semana, dos o un mes, y encontrarte con él, pues, pues el día que ya tiene que ser sí o sí o llega el desastre, por decirlo de alguna manera. Entonces yo lo que son fechas de vencimiento puramente como tal, yo no las pongo en el calendario. Las pongo en el calendario cuando sea un cuando me pongo un recordatorio de que esto se inicia hoy, por ejemplo, y vence tal día para saberlo. ¿Eh? Pero no en la fecha que vence. Vale, vale, vale. Bien, bueno, pues nada, vamos a vamos a por el siguiente. Mm, Tenemos fecha de inicio. Pero no tenemos fecha de fin, no hay vencimiento. Es decir, simplemente hay inicio. Entonces, ¿tú cómo lo tratas esto, Francisco? Vale. Eh, en fin, solo siguientes acciones. Bueno, no son siquiera siguientes acciones. Yo le pongo algo, una fecha de inicio. No tiene fecha de vencimiento, entonces no me aparece en mi sistema hasta que llega esa fecha de inicio. Es el equivalente al archivo de seguimiento. Cuando me aparece el, en la lista hoy, pues lo que hago es volver a aclarar eso por si tiene sentido darle entrada al sistema o, y convertirlo en una siguiente acción porque mientras que, que no, no se ha producido ese nuevo aclarado no es una siguiente acción, es una posibilidad. Le desmarco, si sigue para adelante, le desmarco el hoy para que no me aparezca porque ya está plenamente activo. Y no tiene vencimiento, pues si yo he decidido que, que siga para adelante, que requiere acción, pues va a mis listas y, y ahí se queda. También se ve en la, en la vista programada que hemos hablado antes, esta que no tiene fecha de vencimiento, también se vería. Se vería que tal día se activa esto, esta posibilidad. Así que sí, sería básicamente el, el archivo de seguimiento. Así es como, como yo lo hago. ¿Y tú? Bueno, pues yo lo que dije antes, recordatorio en el calendario, como evento para todo el día, y únicamente, pues diferencia respecto al caso anterior, que no le pongo la coletilla con cuando vence, porque si no vence, pues simplemente pongo hoy se ponen a la venta las entradas para no sé qué. Bueno, este es un mal ejemplo porque las entradas por un sitio siempre vencen, ¿no? Pues si es un evento, pues tiene que tener una fecha, pero pues lo que sea, ya puedo hacer. Lo que sea, cualquier cosa. Entonces, bueno, yo ese día lo veo. Si lo hago ese día, pues hago algo con ello, lo que, lo que proceda, pues ya está. Y si no hago nada, pues pasa a mis listas. Vale, sí, es, es igual que. Exactamente igual. Hace el mismo tratamiento que, que en el anterior, pero sin, sin la coletilla. Es igual. Hago, sí, efectivamente. Hago. A ver, yo en todos los ejemplos que he puesto, hago siempre lo mismo. Simplemente, pues, si requiere añadir la información de que vence, la añado. Si no lo requiere, no la añado, pero, pero que tenga una, una operativa muy, muy básica. ¿eh? Muy, siempre es igual. Muy bien, pues, vamos al, al último caso. Esto tiene la, lo que tenga fecha de fin, vencimiento, sin fecha de inicio, el, el caso opuesto al anterior. Si estamos hablando de una siguiente acción... Va a mis listas de siguientes acciones... A su contexto oportuno... O, o donde proceda... Indicando la fecha de fin en la redacción... Ya está... De vencimiento... Mm, vale... Y la... El, el, si no es una siguiente acción... Pues supongo que será algo puntual... Que vaya al calendario... Hoy vence no se a, a modo de información... Mm, si es información... Mm, puramente... Con la que yo en principio no tengo que hacer nada, pero quiero saberlo, pues sí, iría al calendario como información. Vale. Siempre que yo no tenga que hacer nada al respecto con eso, simplemente quiera saberlo cuando llegue ese día, por el motivo que sea. Pero si tengo que hacer algo al respecto, nunca estaría en el calendario el día que vence, sin algún otro tipo de recordatorio que sea lo que me facilite hacer ese algo al respecto que tenga que hacer. Sí, porque no tiene sentido verlo en el calendario el mismo día y que se te, que se te cuele. Eh, efectivamente. Vale, yo es lo más simple: le pongo cuando, cuando estoy aclarando la, la fecha del vencimiento y me aparece en la vista eh, contexto, diferenciada de, de las demás, porque en el ladito pues pone la fecha en la que vence. Si las demás no tienen nada, pues aparece ese hueco en, en blanco, me aparece eh, en la vista programada. Que yo utilizo como calendario futuro y aparecerá en la vista hoy, eh, pues en su fecha de, de vencimiento, te saltará un pop-up de eso Si no la ha ejecutado antes, que lo, que lo suyo es que la haya ejecutado y que no, no den lugar a que te salte el pop-up. Hombre, que eso está muy feo. Sí, hay que evitar los pop-ups. <laughs> Una curiosidad, Sergio, ¿tú cómo, cómo incluyen las fechas en la, en la redacción? Redacta la siguiente acción y, y pone antes del no sé cuánto, o vence sí an antes del 11, del día del 21, por ejemplo. Vale, con lo cual, si, si tu herramienta tiene buscador, eh, al, al hacer poner antes de te salen todas las siguientes acciones que tienen tu sistema que tienen vencimiento. sí así es, lo que pasa es que lamentablemente no tiene buscador. Madre mía, madre mía, que eres un hombre de, de fe con Google, ¿eh? hombre. No, a ver, mira. Eh, yo creo, ayer comentaba esto con, con una persona que me hizo una pregunta concreta. Eh, yo creo que la, la simplicidad hasta un punto ayuda, a partir de un punto perjudica. La cuestión es saber dónde está ese punto para ti, ¿no? Eh, Google Tasks para llevar listas de GTD es tan válido como cualquier otra cosa, pero es espartano donde lo haya, es decir, no tienes opciones de nada. Es decir, tú creas listas y dentro de esas listas pues pones recordatorios, ya está, no hay más. A mí me vale para cómo yo uso el sistema actualmente. Entonces, es cierto que, que en ocasiones me he encontrado un poco Habiendo utilizado a lo mejor OnlyFocus y tal, pues, pues no voy a negar que ha habido alguna ocasión en que he dicho, joder, ahora mismo si tuviera un, un buscador o si tuviera un. lo que sea, ¿no? Pero yo creo que también en cierto sentido me obliga a apañarme con lo que tengo y me gusta. Yo soy muy de, de experimentar con este tipo de cosas. Me gusta ver cómo va, ¿no? Siento esa parafrenaria. Buscar soluciones. Sí, sí. A ver, yo creo, yo creo que también es un poco de, de coherencia con el mensaje que transmites. Yo siempre he dicho que para llevar GTD vale cualquier cosa. Entonces, si tú le dices a la gente que para llevar GTD vale cualquier cosa, eso quiere decir que puedes tener tu sistema GTD en Google Tasks igual que lo tienes en Unifocus, o la otra opción es que los estás engañando. Sí, sí, totalmente. Yo lo, lo veo así, quizás quizás sea una visión hiper simplificada, pero pero no veo muchas más opciones. ¿vale? Entonces, si vale cualquier cosa, pues Google Tasks es exactamente igual de válido que una agenda en papel y es exactamente igual de válido que un y es exactamente igual de válido que WorkFlowy y es exactamente igual de válido que Things. Si no es igual de válido, pues entonces para llevar gente de quizá ya no valga cualquier cosa. Ya está. Entonces, bueno, es cierto que ese tipo de aplicaciones, pues en algunas situaciones, te ahorran eh, invertir recursos o te ahorran trabajo administrativo o te ahorran, pues bueno, lo que quieras, ¿no? Pero también eh, hay otras situaciones en las que tienen mucha parafrenaria por ahí que no vale de nada y además es tentadora. Sí, es tentadora sí. para hacer las cosas mal. Tú sabes que yo he utilizado recordatorios de Apple, que, que incluso en notas de Apple lo, lo monté una vez a ver si, si funcionaba. Y básicamente estoy utilizando Finch con todas las la fechas y con las opciones que me da por, por evitar mi trabajo administrativo. La, se puede llevar en, en cualquier sitio. Pero hay que tener mucho cuidado de, y sobre todo en, en herramientas del tipo omnifocus que puedes hacer mil cosas o con zinc que aunque tienes las la listas predefinidas, mmm, también te permite hacer varias cosas, tener, tener cuidado de saber siempre lo que estás haciendo. Sí. Es decir, no esperar a que te salga el pop, saber que esta lista equivale a esta, pero con esta salvedad que tienes que tener en cuenta, al fin y al cabo, lo que tienes que hacer es mantener tus hábitos. Simple y llanamente. Así es. A mí me gusta probar. Yo, bueno, es conocido ya y las personas que se escuchen el podcast, pues se darán cuenta de que yo a lo largo del tiempo he saltado de una cosa a otra. Y... Nos gusta me... todo. Sí, me gusta, me gusta experimentar. Pero en muchas ocasiones también es. Eh... Aparte de, 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 de sentir en mis propias carnes, ¿no? Lo que le vendes a la gente de que, por ejemplo, pues esto que comentábamos, se puede llevar en cualquier sitio, ¿no? Y quiero ver si realmente yo. Estoy siendo honesto cuando digo eso, porque claro, tú. Eh, la mayor parte de la gente que dice GTD se puede llevar en cualquier cosa, en cualquier herramienta. No lo dicen con conocimiento de causa, porque no han utilizado cualquier herramienta. No han utilizado cualquiera, no. Bueno, que las haya utilizado todas, no hay nadie. Pero no han utilizado ni siquiera una simple. Entonces, es, es muy fácil decirle a la gente, eh, no, no, en Google Tasks tú puedes llevar GTD perfectamente. ¿Y tú lo has llevado? No. ¿Y tú lo has llevado en algo así parecido, muy sencillito y tal? No. Bueno, entonces... ¿Esto me lo dices porque te lo han contado? ¿O de dónde lo sacas? ¿No? Entonces a mí me gusta, pues, pues, experimentar, verlo desde ese punto de vista. Eh, cuando una persona haga una consulta y diga que es que yo no soy capaz de hacer esto de este modo, poder decirle que se puede hacer, poder decirle cómo, y hacerlo desde la experiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, es más eso. Y pasado mañana, pues igual me voy a otro lado. No tengo problema. Bueno, est estamos justificando porque nos gusta cambiar de aplicación. Sí. <laughs> yo estoy totalmente de acuerdo contigo en todo. Bueno, pues nada, yo creo que esto ha sido otro episodio de Aprendiendo GTD, Francisco. Pues hasta aquí el análisis del tratamiento que le damos a las fechas en nuestro sistema. Esperamos que hayáis disfrutado y capturado muchas ideas para vuestros propios sistemas. Pues esto ha sido este episodio. Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast o en iVoox para dar a conocer el podcast. Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o info.aprendiendogtd.com. O nuestros Twitter personales, el mío es arroba ese En el Twitter del podcast @aprendiendo-gtd. O nuestras comunidades en Telegram o Slack o el grupo de usuarios que tenemos en LinkedIn. Eh, os dejamos el enlace a todos ellos en el texto que acompaña este audio. Venga. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta la próxima. Saludo. Chao.